Muy buenos días a todos. Esta mañana estamos con Ivonne Bronsweiler para tener una clase de Qigong. Ivonne, bienvenida. Gracias, Alberto. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas a las personas que están aquí. Espero que se escuche bien. Déjame subirle el volumen del micrófono. Ahí está. Ok, pues qué rico que estamos aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una práctica de Qigong que ayuda a subir el sistema inmune. Entonces, es muy rica, ayuda a abrir todos nuestros canales y beneficia, como les dije, el sistema inmunológico. Entonces, las invito, hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto de verlas. Quienes están en Zoom, si quieren prender sus cámaras, me ayuda a tener un poco de retroalimentación, y si no, está perfecto. Entonces, vamos a practicar un poquito. Trata de encontrar, si puedes, un espacio donde tengas más o menos un metro cuadrado alrededor de ti para que puedas mover esto. ¿Sí? Para que tengas como espacio para moverte. Y ya con eso. Entonces, vamos a comenzar respirando. Inhalamos, elevando nuestros brazos y exhalamos, bajando los brazos. La respiración nos ayuda poco a poco a ir conectando con el cuerpo. Nos ayuda a traer nuestra presencia al aquí y ahora. Bien, ahora vamos a subir la energía de la tierra a atravesar nuestro cuerpo cuando inhalamos y exhalamos bajando la energía del cielo alrededor de nosotros. Inhalamos. Exhalamos. Subimos la energía de la tierra y la energía del cielo nos rodea. Y cambiamos ahora de dirección. Inhalamos, subiendo la energía de la tierra alrededor de nosotros y exhalamos, bajando la energía del cielo, atravesando el cuerpo. Inhalo. Exhalo. Mientras lo haces, déjate reconocer la apertura de tu cuerpo. Déjate reconocer este instante, tu respiración. Deja que con cada respiración tu cuerpo se vaya llenando de vitalidad. Inhalamos, invitando la energía de la tierra hacia el corazón y exhalamos, regresando a la tierra. Cuando inhalamos, juntamos la tierra con el cielo y lo centramos en el corazón. Y desde el corazón compartimos al universo, bajamos el cielo, o juntamos con la tierra y centramos en el corazón. Y seguimos por algunas respiraciones con esta intención. Y estos movimientos, visualizando, imaginando, dejando que el corazón sonría en cada movimiento, que se alegre de esta unificación, de esta integración en el aquí y ahora. Y cuando nos centramos en el corazón, en este momento, nos quedamos un momentito con las palmas en el centro del pecho, nada más imaginando que en el centro del pecho unificas todos tus cuerpos, todos tus sistemas, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu energía, tus emociones, tu presencia. Ese momento de unificación tiende a ser un espacio más allá de cualquier control de nada, tiende a ser un espacio único para ti, un espacio muy placentero, muy agradable. Ok, soltamos nuestras manos. Entonces vamos a hacer conexión
Los pies están mirando al frente. Fíjate que no se abran las puntas de tus pies, sino que se queden tus pies mirando al frente. Tus rodillas ligeramente flexionadas. Relaja la zona de la cadera, de la pelvis, toda esta zona, deja que se relaje. Imagina tu espalda derecha sin tensión. Los hombros caen en línea media. Retraes tu barbilla, tu lengua toca el paladar superior. Y a esto le llamamos postura natural. En esta postura invitas a tu cuerpo a relajarse, a abrirse, a conectarse con la tierra, con el cielo, a generar una vibración que le beneficie a tu cuerpo para sanarse. Lleva tu atención a tus plantas de los pies e imagina tus pies en la tierra o la arena o el pasto o en un jardín haciendo contacto con la tierra, con la naturaleza. Vas a imaginar raíces energéticas que salen de las plantas de los pies y que van atravesando las diferentes capas de la tierra hasta conectarse al corazón de la tierra. Eso es, el corazón de la tierra está emanando una energía de vida que nutre y sostiene a toda la creación, a todo el planeta. Vamos a través de esas raíces a beber esta energía de vitalidad que al ir subiendo por las raíces va llenando tus células en la piel, en los músculos, en los huesos, en el sistema nervioso, en el sistema sanguíneo, tus articulaciones, tus órganos internos. Todo tu cuerpo se va llenando más y más de la energía de la tierra, revitalizándose, sanando, entrando a un centro, a un equilibrio, a un estado de arraigo. Y finalmente la energía de la tierra te llena hasta desbordarse por tu cabeza. Y ahora llevando la atención a este punto, que es el punto arriba y atrás de tu cabeza, nos abrimos a recibir la energía del cielo. La energía del cielo baja como una cascada de luz brillante que entra en tu cabeza y a través de los ríos de energía del cuerpo se va desplazando, moviendo y va como empujando hacia la tierra lo que pueda estar bloqueado, atorado, con energía más densa o estancada. Esta energía celeste como que empuja hacia la tierra y sale la negatividad o lo más denso por las palmas de las manos, por genitales y por plantas de los pies. Déjate sentir este recorrido de la energía celeste a través de tu cuerpo. Deja que tu corazón sonría y te miras conectada, conectado a la tierra y al cielo. Y vas abriendo tus ojos poco a poco en esta presencia, en esta conciencia, manteniéndote en tu observación, en el aquí y ahora, presente en este tiempo y espacio. Ok, muy bien, pues bienvenidas a las que estoy viendo y las personas que están en Facebook, pues bienvenidos, bienvenidas también. Vamos a comenzar con los golpecitos, es una rutina que ya hemos hecho en este espacio. Golpecitos es muy bueno para activar el sistema inmune, porque al estar dando los golpecitos al cuerpo, vamos desbloqueando los estancamientos de energía. Entonces, a la hora que se desestanca la energía, tu sistema puede responder mejor ante cualquier agente invasor que venga de fuera. Y entonces ayuda mucho a hacer que la energía fluya y estar más saludable. Entonces, los golpecitos, para quienes no los hayan hecho, se llama paida, son palmadas que vamos dando con una mano siguiendo un camino de canales en el cuerpo. Y la idea es, por ejemplo, este es un golpecito suave, es así como nada más un toquetito. Y este es un golpe un poquito más firme. Entonces, traten de hacerlo, no se trata de sacarte moretones, pero a veces, por ejemplo, mi piel es muy blanca y si se pone un poquito roja con los golpecitos, no pasa nada. Eso ayuda
al movimiento de la energía. Entonces comenzamos en la parte interna de nuestro lado izquierdo. Entonces voy a empezar con la palma de mi mano y voy a seguir con los golpecitos, bajando por la parte interna de mi pierna hasta llegar a los dedos del pie. Inhalamos para subir el tronco. Muy bien, vamos con el otro lado. La palma. Hasta los dedos del pie. Inhalamos para subir el tronco. Ahora vamos en la parte externa. Empezamos en el brazo, en la mano. Podemos pasar por todo el costado. Vamos dando por la parte externa hasta los dedos del pie. Inhalamos para subir el tronco. El otro lado. Inhalamos para subir el tronco. Muy bien, entonces ya hicimos interno de los dos lados, externo de los dos lados. Y vamos a hacer un caminito. Vamos a dar golpecitos en la zona del pecho. Después en el diafragma, en las costillas, en las ingles. Bajamos por la parte interna de las piernas. Subimos por la parte externa. Damos golpecitos suaves en los riñones. Bajamos por atrás de las piernas. Subimos por el frente. Bajamos por la parte externa de las piernas hasta los dedos del pie e inhalas para subir tu tronco. Muy bien. Entonces, cada ciclo de golpecitos incluye hacer el camino interno de los dos lados, el camino externo de los dos lados y los golpecitos. Entonces, vamos otra vez. Parte interna del lado izquierdo. Hasta los dedos del pie e inhalamos para subir. Parte interna del lado derecho. Inhalo para subir. Parte externa, lado izquierdo. Inhalamos. Parte externa, lado derecho. Inhalamos. Ok, y nos vamos con el circuito. Pecho, diafragma, vientre, abdomen bajo, ingles. Vamos bajando por la parte interna de las piernas. Subimos por la parte externa. Riñones, suavecito los riñones siempre. Bajamos por atrás. Subimos por enfrente. Y bajamos por la parte externa. Hasta los dedos del pie. Inhala para subir tu tronco. Muy bien. Y tercera vuelta. Y haces el tercer ciclo con este, el último ciclo de los golpecitos. Inhalamos. Parte interna del otro lado. Inhalo. Parte externa. Inhalo. Parte externa. Inhalamos. Muy bien. Ahora vamos en el pecho, en el diafragma, en el abdomen, órganos internos, ingles. Pasas por adentro de tus piernas. Subes por la parte externa. Bajas por atrás. Subes por el frente. Por los lados. Hasta los dedos del pie e inhalamos.
Muy bien. Ya que terminamos nuestros tres circuitos, nos vamos a golpecitos en el rostro. Entonces, vamos dando palmaditas en el rostro, aflojando la máscara facial, soltando, eso, y damos golpecitos también en el cuero cabelludo, la cabeza. Es bueno siempre activar las terminaciones nerviosas en todo el cuerpo, las orejas, damos unos golpecitos en la nuca, en el cuello. Y vamos a dar de un lado. Después del otro lado. Y luego vamos a dar los golpecitos contorsiones, invitando a que tus brazos vuelen y que una mano dé el golpecito en el cuello junto al hombro y la otra con el dorso en el riñón. Eso. Deja que tus manos vuelen. Muy bien, ahora la mano de adelante pega en el pecho junto al hombro. Eso, tú eres en tu cuerpo, tu tronco. Ahora damos el golpecito en las costillas y dejas que tus brazos vuelen, llegas a tus costillas a la altura del diafragma, finalmente a la altura del vientre. Eso es. Vamos girando cada vez más suave y regresamos a un centro. Siempre es bueno cuando estamos haciendo Qigong, depende de la secuencia que estés practicando, darte unos momentos, unas breves pausas para reconocer el flujo de energía en tu cuerpo. Entonces vamos a hacer un suave escaneo y déjate sentir cómo está tu cabeza. ¿Cómo se sienten tus hombros? ¿Cómo están tus brazos, tus manos, tus dedos? Déjate reconocer cómo se siente tu cadera, tus piernas, la parte baja de tus piernas, tus pies. Siente toda la energía en tu cuerpo, externa e interna. Bien, muy bien, vamos a juntar los pies, vamos a entrelazar los dedos y vamos a estirar el cuerpo lo más que puedas. Entonces tus manos se estiran, también tus pies, como si tus talones quisieran alcanzar el corazón de la tierra y tus manos quisieran alcanzar el cielo. Alarga tu cuerpo. Eso, pues, estírate. Muy bien. Ahora nos vamos a estirar al frente, el ladito se ve así. Alarga lo más que puedas tus brazos al frente, tus manos están entrelazadas y tus palmas están viendo hacia afuera. Y ahora vamos a estirarnos hacia abajo. Deja que se suelte tu cabeza, estira tu tronco, sueltas tus brazos ahora, sueltas la cabeza, el cuello. Deja que se relaje tu espalda, no importa hasta dónde llegas, importa que se estire el cuerpo. Flexiona suavemente tus rodillas, inhalas y subes redondito. Vamos a hacer un par de estiramientos, elevamos los brazos. La mano derecha toma tu muñeca izquierda y vas a alargar, estirar todo tu costado. Como que descansa en el estiramiento. Imaginando que todos tus canales, que son como mangueras muy delgaditas, permiten un flujo más abundante de energía. Ahora hacia el otro lado, cambiamos de mano, estiramos. Alarga siempre. Ay, es muy bueno estirarse, sobre todo después de los golpecitos. Volvemos a entrelazar los dedos
Y volvemos a hacer este estiramiento hacia arriba. Y estando estirando arriba tus manos, gira tu tronco a un lado, lo que puedas, te giras. Y tratas de ver tu talón contrario. Si yo giro a la derecha, busco mi talón izquierdo. Y después regreso al centro, alargo, estiro arriba. Me voy a girar al otro lado, estiro. Y busco ver mi talón contrario, atrás de mí. Eso es. Regresas, alargas hacia arriba, exhalas y sueltas tus brazos. Separa un poquito tus piernas, vamos a hacer un poco de estiramientos del tronco. Inhalamos, subiendo energía cerca de nosotros, alargamos y al exhalar, déjate alargar tu tronco al frente, suave. Flexionas tus rodillas y vuelves a subir. Inhalas, estira, giras a un lado, alargas, llegas abajo, flexionas tus rodillas y vuelves a subir inhalando. Giramos al otro lado, exhalamos, alargamos, flexionamos rodillas y volvemos a subir. Vuelve a subir tus manos y sueltas. Muy bien. Otra vez haz un suave escaneo después del estiramiento y reconoce cómo se siente tu cabeza, cómo se siente tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus piernas. Sonríete, déjate disfrutar de este instante. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejercicio que se llama el bouncing, que también lo hemos hecho en este espacio. Y la idea de esto es aflojar un poquito la tensión crónica muscular. El bouncing ayuda también mucho a relajar todos los músculos del cuerpo. Entonces, cuando los músculos del cuerpo se relajan, se estanca menos la energía. El bouncing o el sacudido también ayuda con eso, con no permitir que la energía se estanque. Entonces, elige si te es rico así, en vertical, o en horizontal, o un suave balanceo, también puedes hacer. Escoge qué está rico para ti y permite que al estar en esta vibración se relajen los músculos de la cara y del cuello, se vayan soltando los hombros, el pecho, la espalda, que se vayan relajando tus brazos, tu vientre, tu cintura, que se relaje toda tu cadera, tu piso pélvico, tus ingles, los muslos, las pantorrillas, los pies. Y es bueno exhalar con voz. Eso ayuda a desbloquear estancamientos internos. Eso es bueno para los hemisferios cerebrales cuando estás haciendo tu bouncing, tu vibración, girar tu cuerpo a un lado y al otro, si puedes hacerlo. Y eso ayuda a relajar tu energía, tu experiencia, tu conciencia. Muy bien. Vamos a vibrar unos 30 segunditos más. Si puedes hacerlo, aumenta la vibración, la intensidad, si no, síguelo de forma suave, está perfecto. Exhala con voz, sonríe mientras vibras. Muy bien, y poco a poco vamos soltando la vibración y regresando a un centro. Ok. Que regresaste a tu centro, haz un suave escaneo, reconoce cómo están tu cabeza, tu cuerpo, tus brazos, cómo se sienten tus piernas, el estado de tu mente, tu estado de conciencia. Disfrútalo. Ok, muy bien.
Ya que trabajamos un poquito en desaturar, en mover la energía de nuestro cuerpo, vamos a hacer este ejercicio que se llama los swinging arms. Son los brazos que se columpian. Entonces, este ejercicio te ayuda a entrar a una especie como de meditación en movimiento, porque un poco lo que hay que hacer es contar. Entonces, el ejercicio es poner los brazos al frente de ti, a la altura de tus hombros, y hacer el movimiento para empujar tus brazos hacia atrás. Entonces, me voy a poner tanto de lado. Yo empujo mis brazos atrás y con la misma inercia mis brazos regresan solos. Van y regresan solos. ¿Sí? Entonces, la idea es que tú nada más hagas este empujado. O sea, tú haces esto y el brazo solito hace lo demás. Tú vas a hacer 5 movimientos. 1, 2, 3, 4. Y en el 5 hacemos un doble rebote de las rodillas. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver un poquito las piernas? Entonces va, 1, 2, 3, 4, 5. Digo 5 porque son de estos hacia abajo, ¿sí? 2 flexiones de tus rodillas, suaves. Entonces vamos a hacer varias repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Seguimos. Desde aquí se ve que le sale muy bien. 4, 5. Siempre hasta la altura de los hombros nada más, porque no queremos lastimar el hombro. 4, 5. Y esto lo que va haciendo es ir abriendo el flujo de energía en todos los meridianos. Llena de más energía todos tus órganos. Y entonces va mejorando el funcionamiento. Es en realidad una técnica muy sencilla, pero muy efectiva. 5, 2, 3, 4, 5. ¿Ya sale? Y la idea es hacerlo por lo menos unos 5 minutos. Entonces traten, si ven que les cansa, empiecen haciéndolo unos 2 o 3 minutos y luego trata de ir subiendo el tiempo. Se pide por lo menos 5 minutos de swinging arms para que tengamos el efecto. Y si puedes hacerlo, está perfecto. Y si no, poco a poco. Se logra con la práctica, se logra tener un poquito más de aguante. Puedes poner una canción que te guste o un video y hacerlo. O simplemente encontrar un espacio rico para ti, dedicarte el tiempo, salir al jardín, lo que te sea agradable para que tu experiencia sea más enriquecedora. Fíjate que mientras lo hagas, esté tu cuerpo relajado, tus rodillas un poco flexionadas. Tú acuérdate que tu único intento es empujar tus brazos hacia atrás y los brazos regresan solitos. Sonríe mientras lo haces. Cinco, se me fue. Vamos a hacerlo una vez más. 2, 3, 4, 5. Y dejas que tus brazos se detengan solos. Eso. Entonces los brazos se siguen columpiando hasta que solitos se quieran parar. Relájate y deja que solitos los brazos se detengan.
Ok, muy bien. Y nuevamente hacemos esta breve pausa. Reconoce cómo se siente tu cuerpo y tu energía en tu cabeza, en tus hombros, en los brazos y las manos, en el pecho, en el tronco, en la espalda, cómo se siente tu cadera, tus riñones, tu piso pélvico, tus piernas, tus rodillas, con presencia en tus pies. Para quienes no están acostumbradas o acostumbrados a estar mucho tiempo de pie, a veces se puede sentir mucha densidad o mucho peso en las plantas de los pies. Es normal, con el arraigo sucede eso y después se va soltando un poquito. Ok, entonces, como recapitulación de lo que llevamos hasta ahorita, lo primero que hicimos fue respirar para traer la conciencia a nuestro cuerpo. Después nos conectamos a la tierra y al cielo. Eso abre tu flujo y ayuda a que la energía del cielo esté constantemente limpiándote y la energía de la tierra constantemente nutriéndote y revitalizándote. Y una vez que nos conectamos, hicimos el sistema de golpecitos. Si no se acuerdan del circuito, siempre me pueden escribir un mail o, como se acuerden, el chiste es dar golpecitos en todo el cuerpo. Traten de que todas las partes del cuerpo queden golpecitos, hacerlos un ratito para que se desestanque la energía. Después nos estiramos, los estiramientos que se sientan ricos para ti. Y lo siguiente que hicimos fue el bouncing para aflojar, relajar, quitar la tensión crónica. Y después nos echamos los swinging arms. Entonces, hasta ahí es lo que hemos hecho hasta ahorita. Todos estos ejercicios, puedes escoger uno de ellos o puedes hacerlos como secuencia, lo que esté bien para ti. Sirven para mejorar el flujo de energía en todo tu sistema, en todo tu cuerpo y evitar que haya energía estancada. Entonces, ya que hicimos eso, vamos a hacer ahora la limpieza de los órganos. Esta limpieza de los órganos viene de una escuela taoísta. En realidad la vamos a hacer ahorita de pie, pero si alguien necesita sentarse, pueden hacerlo sentado o sentado. No hay ningún problema, porque en realidad el movimiento se hace de la cintura para arriba. Entonces, puedes hacerlo de pie o sentado. Y la idea es que vamos a trabajar con el circuito de los elementos desde la visión de la medicina tradicional china. Entonces, esta técnica empieza por los pulmones, que son el elemento metal. El metal nutre al agua, entonces el siguiente órgano que limpiamos son los riñones, que son agua. De ahí, los riñones, el agua nutre a la madera, que es el hígado, entonces luego vamos a limpiar el hígado. De ahí, nos vamos a limpiar el corazón, que es el fuego. La madera nutre al fuego. Y luego, el fuego nutre a la tierra, deja cenizas que nutren la tierra. El último órgano que vamos a limpiar es el vaso. Y después, si quisiéramos repetir el circuito, la tierra nutre al metal, que serían los pulmones. Entonces, ese circuito de los cinco elementos genera en tu cuerpo un estado de equilibrio. Y ese estado de equilibrio genera un estado de salud. Entonces, además de que estamos aprovechando el circuito de los elementos para generar salud y armonía en nuestro cuerpo, cada respiración limpia la negatividad o el estancamiento que pueda haber en tus órganos. Y estos órganos que les acabo de mencionar funcionan como filtros en el cuerpo. Los pulmones para el viento del cuerpo, los riñones para el agua del cuerpo, el hígado y el corazón para la sangre del cuerpo, y el vaso se encarga del sistema de defensa de tu cuerpo. Entonces, si estos filtros están limpios, tu cuerpo está sano. Por eso hacemos este chikun. Mucho bla, 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 vamos a hacerlo. Entonces, colocamos las manos en esta forma. Se tocan las palmas de las manos, todos los dedos están juntos, y trata de que no se suban tus hombros, relaja tus hombros, y no estoy tocando mi pecho, estoy un poquito separada de mi pecho. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando inhalo subo mis hombros, y cuando exhalo dejo salir un sonido shi, y dejo caer mis hombros. Puede ser así, como de golpe, o un poco más suave, puede ser así. Shi, también eso se vale. A mí me gusta hacerlo como dejándolos caer así. Sí. Cualquiera de las dos está. Entonces vamos a hacerlo 12 veces. Inhalamos y exhalamos con el sonido sí.
y te imaginas que al exhalar se limpian tus pulmones. Cualquier negatividad que pueda haber adentro de tus pulmones con el sonido chip sale, ¿sí? Seguimos, inhalo, subo mis hombros y dejo caer. Shi. Inhalo. Shi. 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 Dos veces más. Shi. Shi. Y ya que hiciste 12 veces, lo puedes hacer en ciclos de 6. Entonces puedes hacerlo 6 veces, 12 veces, 18 veces, depende del tiempo que tengas. Con las primeras 6 veces es suficiente. Si lo haces 12 veces, aumenta un poquito el nivel de energía. Entonces, por eso trato de hacerlo 12 veces, pero se vale hacerlo solamente 6. Ahora imagina tus pulmones brillando en luz blanca, muy contentos, y le sonríes a tus pulmones. Ya están limpios, ya están bañaditos, le sonríes y te imaginas que brillan en luz blanca. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir con los riñones. Los riñones son el elemento agua, el color es el azul. Para limpiar los riñones, lo que haces es que giras tu tronco hacia el lado derecho y exhalas hacia el lado izquierdo con el sonido chum. ¿Sí? Como S-H-U-N-G, chum o chum, lo que te suene bien. Entonces, vamos a hacerlo 12 veces. Inhalo a la derecha, exhalo a la izquierda, chum. Y en el shum se limpian mis riñones. Inhalo, girando mi tronco, exhalo, shum. 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 Dos veces más. Shum. Shum. Y regresamos al centro. Entonces, cuando ya lo hiciste o 6 o 12 veces, o más si quieres, regresas a un centro y te imaginas que respiras hacia tus riñones, energía de color azul muy brillante. Tus riñones brillan en color azul, se ponen contentos y les diriges una sonrisa y les agradeces su buen funcionamiento. Ok, entonces tus pulmones están contentos, brillando en blanco y tus riñones ya están limpios, contentos, brillando en color azul. El siguiente órgano que vamos a trabajar es el elemento madera, que es el hígado, está del lado derecho de nuestro cuerpo, más o menos en esta zona, está el hígado. Y para limpiar el hígado vamos a hacer el sonido tzu, que sería T-Z-U. Entonces, inclino mi tronco hacia un lado y cuando lo regreso al centro, hago el sonido tzu. Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo es, al inclinar mi tronco, estoy presionando un poquito mi hígado. Y al aplastarlo estoy como presionando la energía. Cuando regreso, ¡tsu! ¡Pum! Se libera. Ahora, cuando voy al otro lado, lo que estoy haciendo ahora es estirar un poquito la zona del hígado. Y cuando regreso, ¡tsu! Y ¡tsu! Se libera. Entonces, vamos a hacer en total 12 movimientos. Van a ser 6 y 6 alternando. Entonces, inclinamos y regresamos al centro. ¡Tsu! Se limpia el hígado. ¡Tsu! Su. 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 Su.
Su. Su. Una vez más de cada lado. Su. Su. Y cuando regresas, sientes tu hígado. Imagina que al respirar lo llenas de luz verde. Tu hígado brilla en color verde y le sonríes. Se pone muy contento. Tienes tus pulmones brillando en color blanco, los riñones brillando en color azul y el hígado contento brillando en color verde. El hígado es el elemento madera que nutre al fuego. El fuego es el corazón. Entonces vamos a limpiar ahora el corazón. Vamos a, cuando echamos los hombros hacia atrás, aquí, inhalamos, y luego vamos a echar los hombros hacia adelante con el sonido hum y se hunde el centro del pecho. Inhalo y exhalo con el hum. Fíjense que no son los hombros hacia arriba, sino es hacia atrás y hacia adelante. Inhalamos, hombros hacia atrás, exhalamos hum. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo 12 veces y con cada hum se limpia tu corazón. Empezamos. Inhalo. Hum. 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 Dos más. Hum. Hum. Regresamos al centro y nada más déjate reconocer tu corazón en un estado armónico, equilibrado, limpio. Inhalas, llenas de buena vibra tu corazón, de color rojo, y le sonríes. Expandiendo un poquito la observación, están tus pulmones brillando en color blanco, tus riñones brillando en color azul, el hígado brillando en color amarillo. No, el hígado es color verde, perdón. El hígado brillando en color verde y el corazón brillando en color rojo. Ok, y nos vamos a ir ahorita al vaso. No sé cómo de que no se me vaya el tiempo. No, estamos bien. Para el vaso, lo que vamos a hacer es retener el aire. Entonces, inhala. Y con el aire adentro vamos a hacer este movimiento, que es como si quisiera pintar un círculo con el codo, ¿sí? Entonces, el codo va a pintar un círculo. Tus brazos, idealmente tus manos, se quedan pegadas en el centro del pecho. Los hombros acompañan el movimiento del codo. Y después de haber hecho este movimiento, tu movimiento nace en el codo. Cada codo pinta un círculo, ¿sí? Y después de haber hecho este movimiento, vas a exhalar con el sonido. Empieza con el sonido suave de la H, ju, y es una U larga. Y este ju limpia el vaso. Entonces, inhalamos, retenemos el aire. Sin respirar, hacemos por lo menos unos 2 o 3 movimientos, y si tu capacidad pulmonar te da más, haces algunos más. Y cuando ya necesites exhalar, haces... En realidad no importa cuánto tiempo sostienes el aire, importa que hagas el acto de sostenerlo por algunos segundos. Entonces, este lo vamos a hacer 6 veces, porque por sostener el aire implica un poquito más de exigencia a tus vientos, a tus pranas. Entonces, vamos a inhalar. Hum.
y en el humus se limpia el vaso. Seguimos, inhalo. Si necesitas, entre uno y otro, puedes tomar una respiración y si no, simplemente te sigues. Volvemos a inhalar. Retenemos. Eso es, vamos a hacerlo dos veces más. Y última vez, acuérdate de retener mientras haces el movimiento de los codos. Ok, observamos el vaso limpio, equilibrado. Cuando respiramos, lo invitamos a brillar en color amarillo. Sonríe a tu vaso. Ahora expandiendo la observación, reconocemos los pulmones brillando en color blanco, los riñones brillando en color azul, el hígado en verde, el corazón en rojo, el vaso en amarillo, hay un equilibrio en tu cuerpo. Y vamos a subir las manos por el centro. Exhalamos bajando a los lados y regresas con tus dos manos a tu dantien bajo. Esta zona se llama el dantien, es el campo del elixir, el lugar donde cultivamos la energía cuando hacemos esta forma de chikung externo que estamos practicando en este espacio. Y lo que vamos a hacer ahora es con la lengua hacer como un masajito por tu boca, tratando de recoger toda la saliva que hay en tu boca. Tómate algunos segundos para hacer esto, de recoger muy, muy bien toda la saliva. El masaje a la lengua, todos los órganos internos están reflejos en la lengua. Entonces, cuando por algunos segundos vas moviendo tu lengua en toda tu boca, por un lado estás dando el masaje a los órganos internos. Por otro lado, estos sonidos que hicimos generaron una energía muy valiosa. Entonces, cuando recogemos la saliva y la tragamos e imaginamos que baja a nuestro vientre, estamos cultivando un poco de esa energía en vez de que se desperdicie. Entonces, con la lengua vamos a... La tragas y te imaginas que viene bajando por esta zona, viene bajando, 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 hasta llegar a tu dante. Nos quedamos un momentito. Tu corazón sonríe. Los órganos están limpios, equilibrados. Y soltamos las manos. Ok, lo siguiente, para la siguiente parte nos vamos a sentar por algunos minutos para hacer una pequeña meditación. Voy a mover un poquito la computadora para sacar el cojín.
Ok. Entonces, esta limpieza de los órganos internos, la clase se va a quedar grabada en el Facebook de la Keila. Entonces, quien se quiera aprender este chikún, nada más con que se metan a Facebook, les va a salir la clase y la pueden repasar algunas veces. En realidad es muy sencillo, son 6 respiraciones en cada órgano para sacar la negatividad de los órganos. Y si te acostumbras a hacer este chikún diario, promueve que tus órganos estén sanos y en buena circulación, en buen funcionamiento siempre. Es súper recomendable. Entonces, esta fue la práctica de chikún de hoy. Vamos a terminar con algunos minutos de meditar para ayudar a que se equilibre la energía. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vas a tomar una postura cómoda. Puede ser acostado, sentado. Te permites respirar profundamente. Con tu respiración, ve cayendo en el instante presente. Permite que a través de tu respiración todo tu cuerpo se relaje. Con cada respiración de tu cabeza a tus pies, tu cuerpo se relaja más y más profundamente. Ahora suavemente lleva tu atención a tus pulmones e imagínalos pulsando en luz blanca. Pulsar quiere decir que cuando inhalas, tus pulmones se expanden suavemente y cuando exhalas, se contraen suavemente. Y en esta pulsación, la luz blanca se va volviendo más presente, más intensa, nutriendo todo el sistema del elemento metal en tu cuerpo. Simplemente permite que tus pulmones pulsen en luz blanca. Y sonríes. Bien, suavemente llevamos la atención, la presencia a los riñones y van a pulsar ahora en luz azul. Suavemente vamos llevando la atención al hígado, habiendo sonreído a los pulmones y a los riñones. Imagina que tu hígado pulsa en luz verde. Sonríe a tu hígado y ve llevando la presencia al centro de tu pecho, a tu corazón. Imagínalo pulsando en luz roja, contento.
Bien. Vamos suavemente llevando la atención a la zona del vaso. Y vamos a imaginar el vaso pulsando en luz amarilla. Sonríe a tu vaso. Ahora deja que todo tu cuerpo pulse como una sola pieza, como si fuera una célula unificada. Un estado de armonía, de equilibrio, de bienestar. Y puedes imaginarlo, si quieres, en luz dorada. Todo tu cuerpo en luz dorada, brillando, pulsando en luz dorada. Y muy suavemente toma una respiración profunda que te ayude a regresar al aquí y ahora, reconociéndote en un cuerpo sano, equilibrado, sonriente, armónico. Vamos a frotar las manos, las llevamos a los ojos. Es como si tus manos derraman luz sobre tus ojos. Volvemos a frotarlas. Las llevamos a los riñones. Y ahora suavemente nada más distribuimos la energía en el cuerpo. Trata de alcanzar también tus piernas, tus pies. Y vamos a cerrar la práctica. Hasta aquí es la clase. El cierre, al principio de la clase nos abrimos, se abre nuestra energía. Y cuando cerramos la práctica es para visualizarte o reconocerte como una vela, que puedes prender otras velas, pero tu luz no se apaga, tu fuego no se apaga. Y para eso hacemos el cierre, para quedar con tu energía protegida. Entonces inhalamos, traes la energía de la práctica, la guardas en el corazón. Te das este momento para darte a ti las gracias por el esfuerzo que haces, para practicar, para estar contigo. Damos las gracias a los guías y seres de luz que acompañan nuestra práctica. Damos gracias a Dios por estar aquí. Déjate sonreír, sonríe a toda tu existencia. Comparte tu práctica con tus seres queridos, con todos los seres sintientes, imaginando a todas las personas en un estado de salud completa, de bienestar, de armonía, de alegría. En esa sonrisa, en ese agradecimiento, volvemos a subir nuestras manos, inhalamos y sellamos. Ok. Muy bien, muchas gracias.
Chicas, chicos, que tengan lindo día, lindo fin de semana. Ya vi que había un perrito por ahí haciendo chikun también, les gusta mucho. Gracias, gracias a las que están. Gracias, Mari, por compartir ese cielo tan hermoso de Acapulco, no sé dónde andas, pero muy bello color. Pues gracias, que les vaya bonito, que tengan lindo día. Por aquí nos estamos viendo. Bye.